Bueno chicos, ¿cómo están en el título del video? Hoy vamos a probar a Vinicius Jr. En un nivel chetado de 40 y pico y a Rashford. Teníamos esta plantilla que íbamos a jugar un partido en la plantilla de menos de 1600 de valoración y con estas estadísticas de Vinicius Jr. y con estas estadísticas de Rashford vamos a ver un partido y vamos a ver qué tal nos va. Antes de comenzar te recuerdo que puedes suscribirte al canal, puedes darle a la campanita que aparece a un lado para que te lleguen las notificaciones cuando subo video. Y si me regalas un pulgar arriba, te lo agradecería. Ahora sí, comenzamos. Muy bien chicos, nos enfrentábamos, qué bien, ¿no? A un jugador de aclamación campeón. Vamos, 929, 237 partidos ganados, 71 perdidos nada más, 52 empates. Oye, que este chavo era bastante bueno en cuanto a sus números. Pero vamos a ver qué tal, ¿no? Aquí como pueden ver, esta era mi plantilla. Y la plantilla del rival, Rashford, también tenía Vinicius, Adam, Pate. Oye, que tenía, a excepción de Rashford y Vinicius, los demás no los conozco. Pero oye, que debíamos tener bastante cuidado porque el chavo jugaba, al menos sus números decía que jugaba bien. Y efectivamente, Rick, vean aquí su primer jugada, su primer llegada. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí le intento llegar con mi Nakamba, creo que se llamaba mi mediocampista. No tenía laterales ya que estaba usando una formación de tres defensas. Y pues bueno, su primer llegada y Vinicius. Sí, Vinicius, tú no, por favor. Vinicius nos marcaba el primero, chicos. No sé, yo aquí dije, oye Lalo, si no te pones vivo, oye, que aquí te va a caer la del pulpo. Aquí intentábamos, vean, aquí con Konate, pero pues fuera de lugar, ¿no? Bueno, aquí lo que tenía el chavo, una de las cosas que me maravilló, o bueno, que me gustó tanto de este chavo, es de que vean, salía desde atrás, salía tocando y cómo tocaba, por favor, Jesucristo en patines, cómo tocaba, ¿eh? Bueno, aquí el chavo, como pueden estar viendo, aquí se la iba a dar a su delantero y menos a Rashford, menos mal no llegó, ¿no? Pero aquí vean, la cago, digo, saben que yo siempre la tengo que cagar. Y sí, chicos, no podía hacer nada y nos marcaban el segundo. Bueno, chicos, perdiendo 2-0, minuto 12. Oye, una cosa impresionante, una cosa increíble, pero vamos, que el chavo se lo estaba mereciendo porque yo ahí tuve un error que me costó un gol y el primer gol la verdad es que ni la olí, ni supe que de por dónde me llegó. Aquí con Vinicius Jr. teníamos esta gran jugada, pero pues su portero atajaba, la verdad. Y pues bueno, aquí lo que les digo, el chavo sale tocando como si estuviera en un día de campo. Aquí menos mal, vean, casi se la robo y simplemente no pude. Aquí el chavo se puso un poco nervioso. Aquí se le intentaba dar a Konaté, pero la bajaba bastante bien su defensa, ¿no? De cabeza. Y aquí otra vez el chavo, vamos, que salía, vaya, esos nervios de acero, era muy frío, era frío como el hielo este men. Y pues bueno, salía desde atrás y vean, prácticamente nos llegaba y casi nos marcaba un santo golazo con Vinicius Jr. Pues bueno, aquí Rashford para Nakamba ahí veía a Vinicius Jr. Vinicius Jr. que ahí le intentábamos hacer algo, pero simplemente el chavo, la verdad es que defendía bastante bien. Aquí, menos mal, ahí se la puntea mi mediocampista, mi interior, porque si no, vamos, ahí me lo hubiera quitado y me hubiera metido gol, ¿no? Pero bueno, Sánchez aquí para Bamba el bola dorada, no el bola chetada, el bola negra, no. Para Konate, que es un jugador bastante rápido, ahí le hacíamos, vamos, lo dejamos tontísimo. Para Bamba y Bamba para De Jong, jugador de la semana, y marcábamos lo que era el 2-1. Ojo que descontábamos y nos metíamos al partido, chicos. Y aquí, pues obviamente, ahí, vean, esa jugada, esa de Konate, ese recorte y seguir, vamos, que eso fue clave para marcar el gol, al menos a mi parecer. Pues bueno, aquí se la quitábamos muy bien con Vida. Ojo que Vida está en nivel 3, creo 2. Así que pues tampoco es que sea un muy buen defensa, ¿no? No es que tenga números espectaculares. Bueno, aquí el chavo, como pueden ver, es que ¿cómo la sacaba desde atrás? La verdad es de que en un cierto punto me llegó a desesperar porque, vamos, la sacaba como si no fuese nada, ¿saben? Aquí con Sánchez para Nakamba y salíamos bastante bien, pero su jugador era bastante rápido, creo que era Rashford. Y vamos, que era bastante rápido, ¿no? Se notaba. Y pues bueno, aquí con De Jong le volvíamos a robar el balón. La recuperábamos, menos mal. Con AT para De Jong. Y la verdad, así como pueden ver, vean, ahí la riego. Pero como pueden ver, el partido estaba siendo muy parejo en cuanto a que el medio campo. Y ahí yo siento que un partido se define en el medio campo. Si tienes el medio campo controlado, vamos, tienes el partido prácticamente controlado. Ahí vean que no llego al balón y aquí el chavo se da muy bien la vuelta. ¿Y qué pasa con Rashford? Nos marca un santo golazo y ya íbamos perdiendo 3-1.
4 tiros, 3 a puerta del rival, 2 tiros, 2 a puerta míos. El chavo lo marcaba todo. Como lo dije en el video, en uno de los videos que me enfrentaba contra uno de Aclamación, lo dije, estos tipos son de Aclamación porque lo meten lo que tienen que meter. Aquí no me metió gol porque simplemente lo agarré el portero en manual. ¿Y qué pasaba? Aquí salíamos a una muy buen contragolpe. Aquí con Konaté, que la ganaba muy bien de cabeza. Bamba para Albrigtsson. Albrigtsson para Bamba. Y Bamba aquí, que le intentamos hacer un recorte. No podíamos hacerle el recorte ahí a su lateral. De Jong para Nakamba. Y como pueden ver, si veo mucha gente de un lado, pues me voy para el otro lado. Se generaba el espacio. Y Konaté, que tiraba ahí como de 3 dedos. Y vean, pero es que vean cómo sale jugando. Por favor, este tipo que es súper helado, Es súper helado este men. Y pues bueno, De Jong aquí para acá, Konaté para Bamba, pero pues simplemente no dábamos muy bien el pase. Y vamos, que salía muy bien por arriba, Este chico sabía que saliendo por arriba sale bastante bien. Y vamos, que lo hacía bastante bien, la verdad. Aquí con vida le leo la jugada y pues bueno, se la doy al portero, ¿no? Aquí íbamos a tener también esta oportunidad con De Jong para Konaté para Bamba. Bamba que es rápido, la verdad, pero no sé, como que no es que sea de mis jugadores favoritos. Albrigtsson para Konaté, y Konaté que iba a tirar, pero el control se le va bastante largo, ¿saben? Y pues aquí, el partido estaba siendo así, si no atacabas, si te equivocabas tan solo en un pase, el chavo te iba a llegar. Así que debía de tener bastante cuidado, como pueden ver aquí, el chavo me estaba tirando bastante, pero vamos, un poco sin peligro, ¿no? Eran en algunas jugadas, otras la verdad es que tenía bastante peligro, lo que llegaba, yo sabía que este tipo me iba a marcar, así que debía de tener bastante cuidado. Bueno, aquí con Vinicius Jr. le hacíamos una muy buena jugada ahí que prácticamente se la sacó Vinicius del guante. Y vean, la fallaba, chicos. En serio, tuve oportunidades como esta, pero simplemente las fallaba. Aquí la recuperábamos muy bien con Bamba y pues bueno, ahí veía a Vinicius Jr. Y Vinicius, que su video junto con Rashford metía lo que era el 3-2. Descontábamos, chicos. Y aquí, pues bueno, hacía algunos ajustes de ensanchar la cancha y de presión alta. Y pues bueno, nos íbamos por el todo o nada. Así era prácticamente el partido. Minuto 84, perdíamos el balón y yo dije, esta jugada va a ser peligrosa. Y efectivamente, Rick, ahí no sé por qué mi jugador no llega. Y pues bueno, aquí el chavo se mete bastante bien y Rashford directamente al ángulo. Poco que hacer para el portero. Y pues bueno, nos marcaba el 4-2. Y íbamos a tener todavía esta última, pero vamos, que tuvimos el empate, la verdad, y pues la fallamos, no la definí bien con Konaté, no sé, creo que definí con el L1 cuadrado en esa que tuve solo contra el portero y que la bombié. Pues bueno, la verdad es que el fútbol es de esto, de decisiones. Las decisiones que tomes bien en el momento preciso, pues van a ser gol. Y las decisiones que tomes mal, pues no van a ser gol, ¿no? Vean aquí, el L1 triángulo era para este jugador. Este Bamba estaba solo y pues no hice un buen... ahí me faltó un poco de potencia. Y pues no marqué el gol, sino me iba a acercar 4-3. Pero pues bueno, al final íbamos a terminar perdiendo 7 tiros, 6 a puerta, 5 tiros, 5 a puerta. La verdad es que un partido bastante parejo y bastante lleno de emociones, ¿no? Me enfrentaba a otro equipo con Owen, aquí el delantero. Vean esas estadísticas de Owen. La verdad es que sube bastante. A mí me hubiese encantado que me hubiese salido Owen como leyenda, la verdad. Pero bueno. Aquí no estoy, la verdad es que estoy feliz con Vieira. Aquí teníamos el rival que seguía yo con mi alineación de tres defensas. Es por eso que me llegaban un poco de bastante, la verdad. Así que pues bueno, yo debía de tener cuidado, mucho cuidado, más de lo normal en la defensa, ya que con tres defensas pues como que no sé, no te van a llegar un poco más, ¿no? Aquí fuera de lugar, menos mal, pero aunque mi portero la había atajado bastante bien, ¿no? Aquí Nakamba para De Jong. Aquí estaba intentando que el rival me llegara, pero como pueden ver, el chavo no me llegaba. El chavo simplemente ahí se quedaba esperando a que hiciera algo yo. Y después como que vean, es que se iba para atrás, no me costaba generar los espacios. Aquí con Vinicius Jr. se da bastante bien la vuelta, intentaba dar el pase ahí, pero pues nos la robaban. Y pues el chavo la terminaba despejando, vamos, como todo un crack. Y pues bueno, aquí Albrigtsson para quién, para De Jong. De Jong aquí para Nakamba ahí que veo a Vinicius Jr. Vinicius que se intenta dar la vuelta, no lo logra. Rashford aquí, ¿qué pasa? Se juntan los dos y cuando se juntan los dos hacen magia. Vinicius Jr. ahí, el recorte, ¿vieron ese recorte? ¿Cómo se dio la vuelta? En serio, muy bueno. Y ese recorte nos valió para el gol. Vinicius Jr. que no fallaba en el área y marcábamos lo que era el 1-0. Posteriormente íbamos a tener aquí con Konaté, que vean, Konaté es bastante bueno y bastante rápido, vean. Ahí me tuvo que frenar con falta, si no me iba prácticamente solo con la velocidad de Konaté. Que tiene 90 de velocidad, pero pues vamos, que es bastante bueno. Un jugador de bola plata, bastante bueno.
Y pues bueno, aquí el chavo intentaba pues ahí sacar un centro. Vean, ahí con De Jong estoy tapando, pero simplemente no puedo tapar ahí el pase. Como que me queda un poco largo el pase y pues no le pude quitar el balón, ¿no? Aquí con Rashford nos íbamos, aquí para Vinicius Albrighton, y vean. Ay, por favor, definíamos mal. Aunque este tipo tiene 69 de finalización, 68 o algo así. Así que pues bueno, no me extrañaba, ¿no? Que fallara. Pues bueno, aquí el chavo salía bastante bien, pero como les digo, debía de tener bastante cuidado. Aquí menos mal no nos metió gol porque tiró al muñeco prácticamente. Pero pues vamos, con línea de tres defensas debo de tener bastante cuidado. Aquí Bamba para Konaté ahí metía el pase para Vinicius, pero Vinicius que no llegaba. Y pues bueno, aquí el chavo iba a tener esta, que menos mal mi portero salía. Y ojo, debemos de tener bastante cuidado con los tiros, y mi portero menos mal la atajó, ¿no? Es que es Fernández. Fernández, la verdad es que un portero bastante fiable, a mi parecer, de los mejores bola plateada, a mi parecer. Y aquí con Bamba la teníamos, la intentábamos bombear, pero el portero la sacaba prácticamente con la punta de sus guantes. Y pues bueno, aquí la volvíamos a recuperar con Vidan para Nakambu Rashford. Ahí le hacíamos la pisadita para ver qué es lo que podíamos hacer. Nos dábamos bastante bien la vuelta. Eso sí, Rashford es bastante rápido, ¿eh? Y vean aquí con Konaté, ¿qué hago? Pues le hago el recorte y marcábamos lo que era el 2-0, chicos. La verdad es que estábamos teniendo un partido bastante bueno, a mi parecer. ¿Y qué pasaba aquí? El chavo iba a tener esta jugada que, vean, le queda el rebote y le da el palo. No sé, ahí mi defensa, ¿por qué no la saca? Le tira, no sé qué estaba pasando. Le vuelve a quedar al chavo y me tiraba y mi portero la atajaba. Ahí fueron mínimo unos tres disparos a puerta del rival. Y pues bueno, ahí se iba a notar en las estadísticas, ¿no? Aquí les dejo otra vez el gol de Vinicius, que fue un golazo. 4 tiros, 2 a puerta mío, 7 tiros, 5 a puerta del rival. Y pues bueno, con estas estadísticas y con, vean, ahí Vinicius y Rashford, y ahorita voy a mostrar las estadísticas ahí de cada uno. Me despido, espero les haya agradado y nos vemos luego. Adiós.